Vamos a continuar entonces con información y ahora se encuentra aquí en los estudios de Esta es tu casa la doctora Bella Morales. Ella es gastroenteróloga con quien vamos a hablar cómo afecta el COVID-19 al estómago. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola chicos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente esta es mi casa. Así es. Y agradezco la invitación. Doctora, entonces el virus del COVID-19, el Omicron, el Delta o el que sea, ¿cómo afecta al estómago? Bueno, existen muchas cepas y lo que hemos detectado nosotros es que no solamente afecta a los pulmones, que es el error que se comete pensando que, bueno, solamente va a presentar problemas en los pulmones. Sabemos ahora que también afecta a otros órganos como el cerebro, como el estómago y el intestino. Es así como nosotros hemos observado que en algunos pacientes su inicio es principalmente con síntomas gastrointestinales como diarreas, algunos pacientes con dolor abdominal, otros con náuseas y vómitos. Estas diarreas no solamente tienden a ser unas típicas diarreas acuosas, también pueden presentarse en forma de deposiciones con sangre o en ocasiones inclusive con mucho dolor abdominal. Bien. Doctora, hay muchas personas que están pasando este contagio justamente del Omicron, que es el más masivo, y se están automedicando y tienen este síntoma de diarrea. ¿Qué tienen que hacer estas personas? ¿Cómo tratar este síntoma para que no les siga afectando por más días? Sí, Jackie. Ante todo, tengo que comentarles que es necesario que acudan a un especialista. Les cuento que en muchos estudios, más que todos los estudios chinos que se han realizado a través del 2019, 2020 y 2021, hemos detectado que los pacientes que tienen síntomas gastrointestinales puede llegar a ser, primero, el inicio de la enfermedad del COVID. Y segundo, estos pacientes por mala suerte se ha observado que tienen un mayor grado de severidad de la patología. Entonces, no se automediquen, traten de acudir a un especialista. No digo que todos los pacientes que tienen COVID vayan a desarrollar este cuadro, pero sí hemos detectado que los pacientes con trastornos gastrointestinales, como las diarreas, tienden a ser quizás un cuadro más severo en su enfermedad, una peor evolución. Recordemos que los mayores factores de riesgo es la obesidad, enfermedades como comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, pero más que todo le estamos dando mucho asunto al tema del sobrepeso y la obesidad, no solamente en aquellos pacientes añosos, no solamente en aquellos pacientes que nosotros decimos, bueno, ese paciente va a tener más riesgo porque es más viejito. No, estamos observando que en gente joven con obesidad también se desarrolla en una forma más severa por el mismo cuadro proinflamatorio que hemos hablado en otras charlas, en otras entrevistas. Sí, entonces, doctora, y en el tema de los niños, porque usted estaba hablando de los adultos mayores, pero en los niños que estén contagiados con la Omicron, por ejemplo, ¿ellos también manifiestan estas diarreas muy dolorosas? Claro, los niños también se presentan en forma de diarreas, o sea, eso es generalizado. Y en ocasiones inclusive hemos detectado que existe todavía carga viral, existe todavía carga viral en la materia fecal, a pesar de que 7 meses después hemos tenido el cuadro. O sea, quiere decir que el paciente verdaderamente no lo termina de eliminar completamente, dígase, el virus, si es que existe una forma de explicarlo. Pero lo hemos encontrado hasta en biopsias intestinales y en materia fecal. Es así como hemos notado también que en algunos pacientes que han tenido sistemas de cloacas comunales, también pueden llegar a contagiarse de esa forma. No es algo todavía completamente asegurado, pero hemos notado ciertos casos en los cuales en otros países, por el tema de los sistemas cloacales, pues también han incurrido en este método de contagio. ¿Jackie? Doctora, ¿cómo podemos cuidarnos y protegernos de todos estos problemas gastrointestinales, sobre todo las personas que no padecemos de esos problemas, nos contagiamos? ¿Hay alguna manera de cuidarnos para que eso no avance o no se inicie esta enfermedad que puede durar muchísimo tiempo? Me fascina esa pregunta porque es lo que siempre les explico a mis pacientes. Por favor, lávense las manos, usen correctamente la mascarilla. La mascarilla es cubrir la nariz y la boca, no es solamente cubrir la boca o solamente usarla en ciertos momentos. Tratemos de usarla permanentemente, punto dos. Y el tema de lavarnos las manos. Por ahí incurrimos en algunos inconvenientes como el típico lanzar un poco de alcohol, alcohol directamente sobre la silla, pensando que de esa forma no me voy a contagiar. La verdad, uno no se toca la cola y luego se está tocando la cara, o por lo menos creo yo. Lo que sí les pido es lavarse las manos
constantemente piensan que esto es un virus, entonces lo que yo toco y después me toco la cara, pues riesgo. Segundo, alimentarnos sano, como les estoy explicando, los pacientes con obesidad tienen más chances de tener un peor pronóstico en esta patología, entonces tratemos de ingerir más frutas, alimentos sanos, como les he pedido siempre, tratemos de tomar un poco más de agua y cuando ya presenten estos síntomas, traten de acudir a su especialista. Repito, no todo cuadro de gastroenteritis significa que tengo COVID, pero sí tenemos que descartarlos nosotros como especialistas porque sabemos que puede ser el inicio de la patología y por último puede tener un peor pronóstico esta, cuando se presenta con síntomas gastrointestinales. Doctora, en el caso, por ejemplo, de que viene mi esposa y dice voy a hacer una reunión familiar, 4, 5, 8 personas, les voy a preparar una rica comida y en el caso, supóngase, de que ella no sepa que esté contagiada con Omicron y prepara los alimentos, ¿verdad? ¿Voy a contagiar a las 8 personas invitadas o no? O sea, verdaderamente contagiarlas por el mismo hecho de haber cocinado o haberlos preparado los alimentos, no. Es ya. Por el hecho de que van a compartir un área o quizás un espacio entonces, cerrado. ¿No se transmite por los alimentos entonces, doctor? No necesariamente, no. O sea, si yo me como una manzana y estoy infectado y se la doy a mi pareja. Y... Ah, bueno, por eso es diferente. Si me tomo un vaso de agua y el mismo vaso lo usa otra persona, pues lógico, sí, es muy probable que vaya a contagiar. Recuerda que lo que nosotros explicamos al inicio, el paciente aislado, el paciente que ya tiene sintomatología, el paciente que está encerrado, ese paciente tiene que estar solo y con sus propios utensilios. O sea, su propio vaso, sus propios cubiertos, no utilizar el mismo espacio que el resto de las personas y en un área ventilada, ¿verdad? Claro. Eso es lo que siempre le hemos explicado. Y lo mismo es, si yo estoy contagiado, pues no tratar de compartir bebidas con otras personas porque voy a contagiarlos. Doctora, al inicio de esta pandemia se habló de muchas situaciones que compraban película a través de delivery y se contagiaba a la gente de esa manera. No sé si está confirmado o no, pero ¿es una posibilidad de contagiarse a través de lo que uno pide a través del delivery? Así es, Miyaki. Wow. Excelente. Sí, justamente, acuérdate de lo que nosotros decíamos, el mismo hecho de tener un espacio, una superficie que por ahí quedó el virus, pues y ese espacio no ha sido higienizado, es muy probable que ese espacio, en el momento, repito, toco, pongo la mano, me toco la cara, sí, sí puede existir. Se pensaba en eso y todavía lo seguimos pensando. Igual, estas son unas gotitas las que elimina la que elimina el individuo. Nosotros denominamos estas especies de gotas del COVID. Partículas. Esas partículas que nosotros eliminamos normalmente tienden a quedar en el suelo, ¿verdad? Cuando la gente tose, cuando la gente habla. Entonces decimos que el máximo de distancia puede ser hasta de 2 metros. Por eso es que siempre te pedimos que tengas unos 2 metros de distancia. Pero si yo estoy tosiendo y de repente pongo la mano estoy tosiendo y tiro esta a la pizza o la tiro sobre alguna superficie, sí puedes correr el riesgo si te vuelves a poner la mano en la cara. Entonces, por eso les repito, todo lo que toquen, lávense las manos, todo lo que... alcohol, gel, tratemos de higienizarnos lo mayor posible. Recordemos que esto es un virus y todos tenemos que estar atentos al mínimo riesgo de poder contagiarnos. Doctora, entonces, ¿cuál sería el correcto manejo de estos alimentos, por ejemplo, cuando nos llegan? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que volverlos a calentar en la olla? ¿Tenemos que ponerlo en el microondas? ¿De pronto con el microondas matamos al virus? O sea, ¿podría ser una alternativa? Bien. Lo que yo hago normalmente, primero higienizo todo, me lo trajeron, muchísimas gracias, listo, trato de que la gente no ingrese a mi domicilio, todo desde la puerta de afuera y posteriormente al ingresarlos, pues sí trato de higienizar lo mejor posible y segundo, no trato de recocinarlos porque espero que hayan tenido el mismo cuidado que yo tendría con otras personas, pero sí trato de calentarlo un poquito, ¿sí? No recocinarlos, pero sí calentarlos. Igual no hemos notado que el virus muera con muy altas temperaturas ni tampoco con muy bajas temperaturas, ¿bien? Punto uno. Punto dos, lo que haría es, ante todo, no salir de mi casa, quedarme tranquilita en casa, comer alimentos preparados por mi propia mano. Y tercero, lo que les estaba explicando, comer alimentos sanos netamente. Frutas, vegetales, legumbres. Doctora, una última preguntita. En el tema, si estamos con un cuadro de diarrea, ¿verdad? Ya sean niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. ¿Inmediatamente hay que tomarse estas bebidas hidratantes, como sueros orales, etcétera? Lo que son las sales de hidratación oral o nombres comerciales no los vamos a dar, supuesto, pero lo que son las sales de hidratación oral nos van a servir siempre para lo que es la hidratación. Entonces, yo sí recomiendo el uso de sales de hidratación oral, más que todo para ese paciente que
ha tenido sus deposiciones, ha tenido sus diarreas, Marcelo, y que de repente está con esa sensación de náuseas, no quiero comer, doctora, me siento mal. Entonces, tratemos de rehidratarnos con estas sales de hidratación oral. Hay muchas en el mercado, las cuales ustedes pueden adquirir y acudir a un especialista, porque estas deshidrataciones normalmente no ceden inmediatamente, tienden a durar un cierto periodo. Así es, y si usted quiere acudir a una excelente especialista, está la doctora Bella Morales. ¿Dónde la podemos localizar, doctora? Claro, me pueden ubicar a mi Facebook, doctora Bella Morales, o al Instagram, doctora Bella Morales, con todo gusto les voy a responder, y también me pueden localizar a mi número personal, 0939-653515. Muchísimas gracias, doctora. Seguimos contigo, Jackie. Así es, Marcelo. Ahora llegó el momento de hacer una pequeña pausa comercial, pero presten mucha atención, porque al regreso estaremos en una entrevista con la psicóloga Jimena Guillén sobre un tema muy interesante, las clases presenciales versus las clases virtuales. Ya regresamos.